El certamen de carácter internacional cuenta con 8 equipos y se va a prolongar en el caso de las mujeres hasta este viernes. El de los hombres, en tanto, parte la próxima semana. En las dos instancias habrá 4 países clasificados para el Mundial de la Especialidad en Italia y Egipto, respectivamente. El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, comentó que se han hecho diversos arreglos en el recinto deportivo, bordeando una inversión de 50 millones de pesos. Todo esto en el marco de la celebración de los 50 años que cumple el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros. La selección femenina, en tanto, de básquetbol nacional, se enfrentó a su similar de Puerto Rico en un apretado partido donde finalmente triunfaron las puertorriqueñas por 88-74. Yo creo que al principio del partido pudimos establecer el estilo de juego de nosotros, que es un estilo de juego un poquito rápido. Encontramos a nuestras tiradoras. Nosotros tenemos varias jugadoras que son muy buenas lanzadoras y estuvieron efectivas hoy, sobre todo en la primera mitad. Oppenheimer, creo que terminó el juego con 6 triples, y Angelique Rodríguez también, ¿verdad? Y eso nos abrió un poquito la cancha para poder buscarle entonces las penetraciones, ¿verdad? El ataque al canasto, así que fue un gran juego para nosotros. Estamos muy felices, trabajamos muy duro para esto, entrenando todo el año y estamos dispuestas y enfocadas para clasificar para el Mundial, la primera meta nosotros. Tuvimos la oportunidad de remontar, pero no supimos cómo, nos desconcentramos, hemos tenido, no sé. ¿Hubo mucho nervio? Quizás nervio, la ansiedad. Mañana nos toca en Canadá, es súper fuerte el equipo. Yo creo que si no hubiera tocado este partido después, no hubiera ido mucho mejor. El viernes se enfrentarán los equipos de México y el equipo nacional. Y ya para el próximo martes está contemplado el inicio de la competencia varonil.